Nos encontramos en Eventos Carolina presentando el Rotary Fashion Night por la Guía Comercial TV. Veamos lo que fue el desfile de pasarela en esta noche por diseñadores y casas boutique de la región. Encontramos con una miembro del Club Rotario, ella se llama Ana Shaw. Cuéntanos, ¿cuántos años lleva el club haciendo este evento? Este es el cuarto año que el Club Rotario de Chitré hace este evento para todo Azuero. La verdad que a nosotros nos complace mucho porque a través de este tipo de eventos es lo que nos funciona a nosotros para poder realizar nuestros proyectos para bienestar de nuestros niños y de todas las personas necesitadas del área. Nos encontramos con la diseñadora Celi Pizán. ¿Qué le pareció esta experiencia en esta noche? Hola, muy buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación. Este es el segundo año que vengo acá y me parece un evento muy bonito porque aparte de eso que aporta una muy bonita causa, yo fui al hospital y vi en que realmente se deja todo. Es un evento que es muy bonito, así que... Y nos encontramos con otra diseñadora, su nombre es Paola Cantagalli. Hola. ¿Lo dije bien? Panameña, mamá italiana, papá panameño, así que una mezcla un poquito de todo, pero nacida en Panamá. Excelente, cuéntanos, ¿qué te pareció esta noche? Me encantó, primera vez que participo en ella, me encantó ver que la gente apoya el talento local, estaba la expectativa de que traíamos las diseñadoras y bueno, la verdad que siento que el evento fue un éxito rotundo. Espero repetir en el próximo año. Bueno, esperemos que el próximo año, pues... ¿Estemos con ustedes? Claro que sí, gracias. Gracias. Bueno, y nos encontramos con una hermosa chitreana, ella es Naidu de Dopeso y ella viene con su línea Manarola. Cuéntanos, ¿qué cuenta Manarola?
Hola Manarola nació con el propósito europeo hacia la mujer latina. Nosotros tenemos de todo un poco, somos una tienda multimarca. Contamos con tres líneas exclusivas que son de la diseñadora Celi Pizán, Paola Cantagalli y Varela Lamar. Contamos con zapatos exclusivos diseñados por nosotros mismos. Contamos con joyería fina y mucha variedad de lo que es ropa y muchos accesorios para todas las chicas. Y me encuentro con Javier Zambrano, él fue el presentador del Rotary Fashion Night 2019. ¿Qué te pareció todas las tendencias, todo lo que fueron las pasarelas y los modelos y estilos que trajeron cada casa de los boutiques y las diseñadoras de panameñas e internacionales? Bueno, te puedo decir que esta es la tercera versión del Rotary Fashion Night, que me toca ser el presentador con mucho orgullo. Y nunca había visto una tan concurrida como esta y con la amplia variedad y tendencias que han traído todas las casas de moda que nos acompañaron la noche de hoy. Muy actualizadas, mucho brillo, o sea, sin duda alguna, creo que las mejores opciones para vestir se encuentran aquí en Chitré. Y esto fue el Rotary Fashion Night 2019. Para la guía comercial TV, Patty Howie.